Soy Sapienta. He estado durante tanto tiempo llevando este cuerpo conceptual a estados de percepción cada vez más sutiles. He aprendido, gracias a algunos talentos y dones que he tenido la oportunidad de desarrollar, a conservar algunas tendencias positivas de conocimiento y sabiduría a través de las diferentes vidas. Y he querido enfocarme a propósito de mi misión de servicio y de aporte en la supervivencia de todos y los tantos que me estén escuchando. Quiero aportar algunos remanentes de recuerdos de vidas de repetición o de vidas paralelas o de mundos de repetición y mundos paralelos. Aquellos que están relacionados ampliamente de una manera directa con el futuro de esta línea de tiempo del año 2021. En el cual todos ustedes están encarnados. El futuro próximo, las cosas que van a suceder, apoyándome en estos recuerdos sutiles, y que, aunque cada vida es única e irrepetible, indudablemente hay algunas tendencias muy fuertes, arraigadas, que hacen que de alguna manera el universo de la línea de repetición no cambie, o por lo menos esos cambios no sean tan importantes. Aquí estoy entrando en el terreno peligroso de la profecía, de las profecías. Hoy quiero comentarles, hablarles de la salud mental, hablarles del hambre, de la alimentación, hablarles de ese futuro del cual muchos líderes políticos y religiosos de alguna forma quieren evitar o tergiversan e incluso utilizan para sus propios propósitos alejados y divorciados de la causa común humana y del bien de la sociedad, totalmente divorciado de este bien social. En un futuro próximo habrá una gran escasez que tiene que ver con las comidas, la manera de alimentarnos. Si bien es cierto en la actualidad, el alimento del ser humano está relacionado con el arroz, el maíz, las frutas, verduras, los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos, todo este tipo de alimento. Desafortunadamente, ha sido expuesto a un estrés. A un estrés crónico, agudo. Me refiero a esta carne, a todo este pescado, porque ha sido instrumento de la cadena alimenticia. Esto ha creado una tendencia negativa en gramas, pesadumbres, la mente reactiva de estos animales, en su ADN, de alguna forma intenta sobrevivir y va a empezar un ataque especialmente fuerte hacia los cuerpos humanos. Muchas personas van a enfermar debido a estos alimentos, y no porque sean malos consumirlos. Es el ADN reactivo, la mente reactiva del ADN de estos animales que sirven de alimentos. Y va a empezar una cadena, un ataque en masa, otra pandemia quizá, si se le puede llamar de alguna manera,
que va a afectar la salud humana y comprometerla muy fuertemente. La humanidad se verá en el futuro a comer otro tipo de alimentos. Otro tipo de alimentos que realmente no están dentro de la costumbre humana para usarse. A esto me refiero. Me quiero referir a alimentos no convencionales como los insectos, como los gusanos. Porque son fuentes ricas de proteínas, nutrientes, potasio, magnesio y ácidos grasos. Estas fuentes ricas, libre de todo estrés reactivo, va a ser usado como alimento en la especie humana. Y se verán aquellos viejos alimentos como la grasa animal tradicional, rezagada, simplemente para buscar la supervivencia de la especie. Esto será un futuro no tan lejano. Puedo visionar quizá unos 20 o 30 años para que algo así suceda. Tratando de visionar, tratando de entrar en comunión y en conexión con este futuro incierto, puedo ver cómo el ser humano va a cambiar la forma de alimentarse, a buscar estas nuevas proteínas y estos nuevos nutrientes, insectos, gusanos e incluso cucarachas. Sé que hay mucha manifestación de asco en ese sentido. Pero muy probablemente eso es lo que puede ocurrir y quizá lo que va a ocurrir. Afortunadamente, el ser humano tiene una inventiva interesante que siempre está usando. Muchos ni siquiera notarán la diferencia cuando el cambio de alimento ocurra. Se crearán pastillas, píldoras, que recojan estos nutrientes libre de este estrés crónico, libre de toda esta, de todos estos elementos reactivos que causan daño en el cuerpo humano. Cuando esto suceda, entonces el ser humano dejará de enfermar con frecuencia. También hay un elemento preocupante de este futuro, y se trata de la salud mental, la salud espiritual. Va a haber pocos avances en el mejoramiento de las enfermedades mentales como la psicosis, la esquizofrenia, entre otros asuntos, entre otras molestias que destruyen de alguna manera el raciocinio y la psiquis humana. Afortunadamente va a haber grandes avances en el tratamiento del cáncer, todo tipo de cáncer. Aquellas molestias, aquellas enfermedades cancerígenas, enfermedades autoinmunes, va a haber un gran avance en los próximos 25 y 30 años. Este gran avance científico y en la medicina, desafortunadamente, traerá como consecuencia que descuidemos los avances en la investigación de la salud mental. Y los problemas de esquizofrenia y psicosis, este tipo de problemas, no veo que surjan grandes avances en ese sentido. Afortunadamente se puede auditar el propio espíritu y se puede descargar los engramas o lazos kármicos que producen de alguna manera la dramatización de estas enfermedades mentales. Trato de traer, de revelar de lo que puede ser o de lo que será un futuro en la humanidad. La carrera espacial tendrá un gran avance durante los próximos 25 y 30 años también. Los niños nacerán más inteligentes, más capaces,
una sociedad más competitiva. Sin embargo, a pesar de que va a haber esta hambruna y estos alimentos serán tóxicos para el ser humano, los alimentos mencionados anteriormente y que hoy día no lo son tanto. El ser humano, en su inventiva, en su genialidad, siempre buscará la manera de salir airoso de estas circunstancias, porque estamos diseñados para sobrevivir. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad, sagacidad, genialidad, nos ayudará siempre a salir de los elementos y las circunstancias anti-supervivencia. Muchas gracias por escucharme. Mucha luz para todos ustedes. Adiós.